As far back as I can remember, I wanted to be part of London. Part of the world's greatest city at its grandest moment. And if you believe that, you're a bloody fool. Science, technology, progress. It's a devil's deal. It's how we build a better world. When you steal from the rich, it's criminal. But stealing from the poor, that's capitalism. So we fight for justice. We fight to survive. You might not be looking for war, but war is looking for you. If it finds me, I'll bring the lads. For my brother. For my sister. For London. For family. Amy has her own unique story, skill tree. Hey, ¿qué onda, gente? Pues andamos aquí otra vez en el rollo de las noticias. En este caso, pues empezamos con Assassin's Creed, Assassin's Creed Syndicate, que bueno, para mí es uno de los juegos pues que más me interesan, más no innovan, por así decirlo, pero pues que tienen una historia pues mucho más, pues ya ni tan rica, ¿verdad? Porque pues ya como que le fueron ahí dando otros giros medio raros. Pero se me hace muy interesante el juego, ya que porque pues está un poco más apegado a nuestra época. O sea, no mames, pinche 2012, güey. Bueno, no. Pero pues sí, o sea, ya es la revolución industrial, ya todo este pedo. Entonces pues como que ahí van planteando varias cosas, ¿no? Que pues aún siguen pasando hoy en día. Por ejemplo, no puedes tener, pues no puedes ir armado por la calle así bien verga, porque pues obviamente ahí ya hay policía y hay todo. Entonces pues traen sus, o sea, ya es a punta de chingadazo limpio, ¿no? O sea, ya es a putazos. Pues traen sus revólver, pero no lo traen ahí enseñando como Arno, no, algo por el estilo. Entonces pues está, pues para mí se me hace más interesante. Y bueno, pues empezamos con Assassin's Creed en las noticias. Y bueno, pues a través de un comunicado de prensa, Ubisoft reveló el nuevo trailer de Assassin's Creed Syndicate bajo el nombre de Twins, que fue el que vieron al principio del video. Y bueno, en este nuevo avance podemos ver a Jacob y a Abby Fryer, los hermanos que serán protagonistas de Assassin's Creed Syndicate. Y bueno, pues el juego está ubicado ante la revolución industrial y podrás utilizar a Jacob y a Abby Fryer, quienes reclutarán su pandilla para luchar en nombre de la clase obrera oprimida. Bueno, pues eso es lo de Assassin's Creed. Que además, entre otras cosas, lo que tiene, bueno, lo que tiene un nuevo Assassin's Creed es, ya les dije, lo de las armas. Y por ejemplo, en cuanto a historia, Eevee se codea con, es que no me acuerdo cómo se llama, Evangeline o algo así de Assassin's Creed, para portátiles. No me acuerdo cómo se llama. Y tampoco me acuerdo cómo es Assassin's Creed, pero se codea con esa tipa, con otra asesina, que a su vez ella se codea con Connor, creo, más o menos. Más o menos por ahí leí ese pedo. Y bueno, pues ya saben, para aquellos que tienen esperando Assassin's Creed, esperemos que esta vez Assassin's Creed no tenga bugs, como los tuvo el Unity. Que la verdad a mí Unity se me hizo un buen juego, pero sí tenía sus fallas. Esperemos que esta vez no tenga tantas fallas y esté bien la historia. No se me haga tan, o sea, la de Unity estuvo bien, no estaba aburrida, pero le faltó un poco de fuerza al personaje de Arno. Sigo prefiriendo a Altair o a Ezio, inclusive a Connor. Bueno, no olviden, Connor me cae mal. Pero sí, lo sigo prefiriendo a Ezio o a Altair, pero, o a Edward, inclusive Edward todavía estuvo mucho mejor que Connor y que Arno. A Arno le faltó un poco más de fuerza. Yo creo que Arno lo que tenía más fuerza era esta, a Liz. Y pero bueno, pues aquí esperemos que salgan cosas bien. Y bueno, esto fue de Assassin's Creed Syndicate. Y bueno, pues vamos con Halo 5 Guardians, que
pues ha dejado mucho que hablar, ¿verdad? O sea, ha tenido muchas noticias y bueno, pues la campaña de Halo 5 Guardians será más grande en muchos sentidos, tanto en la longitud de los escenarios hasta la historia misma, infirió 343 Industries. Durante en una entrevista en el marco de la Gamescom 2015, el estudio reveló que la campaña de Halo 5 Guardians será dos veces más grande que Halo 4, contando con locaciones humanas del Covenant y Forerunner. 343 Industries comentó que originalmente la historia que habían planeado en un principio estaba pensada para ser todavía más extensa, LOL, pero el equipo de desarrollo decidió descartar estos planes. Entonces ya saben que va a durar hasta su puta madre. Esperemos que, pues, esté como la de Halo 2. La de Halo 2 no dura tanto, pero está de huevos. O sea, la campaña partida entre el Inquisidor y John, de verdad está muy buena, está muy bien planeada. Y bueno, pues Halo 5 Guardians contará con una campaña pensada para simultáneos jugadores, donde cuatro usuarios puedan unirse para conformar el Blue Team de Master Chief o el Fire Team Osiris, comandado por Locke. Además, los ambientes tienen una escala mayor comparada a títulos previos de Halo. Y en cuanto al modo cooperativo, Warzone será una modalidad de 12 contra 12 y tendrá el mapa multijugador más grande de la serie de Halo. Arena también forma parte de los nuevos agregados de Halo 5 Guardians, planeado para los eSports. Y bueno, pues ya saben, Halo 5 Guardians llegará a Xbox One el próximo 20 de octubre. Y si todavía no tienes el Xbox One, el juego contará con un bundle de diseño especial con una consola y el juego. Pues ya saben que pues todavía no tienes un One, pero quieres Halo 5 y pues quieres tener las dos cosas al mismo tiempo y de putazo, pues puedes comprarte la edición especial. Pero pues, si ya tienes el One, pues ya solamente espérate hasta el 27 de octubre y compra la edición especial, que va a estar muy verga, o la edición estándar hasta el 27 de octubre. No falta mucho, gente, así que hay que ponernos a ahorrar. Y pues bueno, ya saben que pues ya va a ser la más grande, va a ser la campaña más grande. Pues esperemos que grande se refieran a pues como no solo en locaciones y en jugadores y en equipo, sino que sea en horas. Que sea en horas y que pues la campaña esté entretenida. Por ejemplo, a mí la campaña que me gusta mucho de Halo 3, la verdad me entretiene mucho, pero mucho más la de Halo 2. Me gusta mucho, mucho más la de Halo 2. No dura mucho, dura muy poquito, pero para mí se me hace que es una de las campañas pues combinadas, porque es con Halo. Es con el Inquisidor y con Master Chief, o sea, con John. Y yo creo que es una de las campañas que tienen combinación y que son más pues entretenidas de la saga de Halo. La de Halo 4 dura muy poquito, pero pues tiene una narrativa medio lenta, entonces sí, a veces como que aburre, a veces. Pero esperemos que pues cumplan con lo que prometen, con lo que dicen. Y pues sí se ve que va a estar pues bastante larga la campaña. Y se ve que prometes al gameplay, se ve bien, no se ve aburrido, se ve random. Aunque pues sí, en algunas cosas eso de que pues tengas tus compañeros como que le quita un poco de acción. Se vuelve un poco de Call of Duty. Pero pues para mí se ve bien. Para mí, obviamente, ¿verdad? Pero pues esperemos que todo salga bien, que no venga con bugs también, que venga normal, que venga chingón, que rife multiplayer, que rife el gameplay, que rife la campaña, que rife todo. Entonces, pues, yo solamente voy a esperar a jugar con el Blue Team, Solo voy a esperar a jugar con el Blue Team, porque de verdad yo soy bien pinche fan de ese equipo, de verdad. Yo si pudiera jugar con Kelly todo el tiempo, jugaría con Kelly o con Linda. Contando que no sé usar el sniper, pero jugaría con Linda. De verdad, ese Spartan rifa como nadie. Pero bueno, pues eso fue de Halo 5 Guardians. Y pues vámonos con Metal Gear. Y pues de verdad no sigo mucho Metal Gear. O sea, no, sí como, soy como fan de, no mames, güey, Metal Gear. No, pero la verdad me llama mucho la atención el juego. Se ve muy, 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 muy interesante. Y sacaron un nuevo trailer. Y la verdad se ve muy bueno. Acabo de bajarme el Ground Zeroes y la verdad, puta, está de huevos el juego, güey. Y de verdad me dan ganas de jugar los previos Metal Gear. Y bueno, pues Konami pues empezó con el pie derecho en la Gamescom al publicar pues el nuevo tráiler de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Y bueno, pues el mensaje hecho específicamente para ser mostrado en la Gamescom nos señala que The Phantom Pain será el fin de una era. En el avance vemos a Big Boss, todos conocemos a Big Boss, tomar las riendas de su equipo al salir e enfrentarse en las locaciones enemigas, pues así descubrí la verdad. Es importante destacar que lo que verás más abajo es únicamente un tráiler y no se trata del gameplay que Hideo Kojima, director de CD Metal Gear, prometió que mostrará en la convención europea. Y bueno, pues este es el nuevo tráiler de Metal Gear. La verdad,
sí le tengo así muchísimas ganas. O sea, la verdad se ve poca madre. Les digo, acabo de jugar Ground Zeroes porque está gratis para Xbox One. Y pues la verdad está de poca madre. Está de poca madre, de verdad. O sea, no se compara, por ejemplo, a un Splinter Cell. O sea, estoy de acuerdo que son diferentes juegos. O sea, son diferentes como temáticas. Pero, o sea, ambos son stealth. Y la verdad aquí en Metal Gear es un stealth así a lo bestia. O sea, lo bestia es de que tiene que ser realmente un stealth chingón. O sea, tienes que ponerte pecho tierra, cuidarte de los güeyes que están vigilando arriba. O sea, güey, es un juego bien hecho. O sea, tanto en la dificultad para hacer el stealth, porque es muy casoso que de repente vas tú diciendo, no mames, ya me liberé de uno, volteas y no me escuchas el... ¿Mm? Es como, no mames, güey, o sea, está muy bueno. La verdad, el tráiler se ve de poca madre, ahorita que lo están viendo, y de verdad, yo le traigo muchas pinches ganas al pinche juego, de verdad. Le traigo muchas ganas, la verdad está de huevo, se ve impresionante y va a ser un juegazo. Lo malo es que pues Konami ya cometió el error de su vida, que es haber corrido a Hideo Kojima, pero bueno, ya es su pedo, ya a ver si no se hunde como Capcom, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a Capcom? Esto ni ende está cayendo a pedazos con puro puto remake. Entonces vamos, vende, que es lo más curioso del asunto. Pero bueno, pues esto fueron las noticias, hoy no fueron varias, no fueron muchas. Pero bueno, pues ya nos veremos el lunes con más noticias. Y bueno, pues soy Ryu. Hasta la próxima.